物げに眺める仮面に映った」「二人笑ってた」「知りたくないほど知りすぎてくことだ」 de YouTube. Seré breve, quiero avisarles que siempre que la meta de la IQ sea de 100 o superior, es más posible que suba el siguiente capítulo al día siguiente, solo quería dejarlo claro. Ahora pasemos a los que pidieron saludos. Los saludos especiales son para. K98. Tomás 6938. Silva TS. R. Martínez 321. 7 Michael Soto 579. Sebastián Moure 5158. Daniel Godoy 9014. Señor Nuevo 2038. Sans Lego 777. Docker 9974. User FK5FT5DS5E. Juan Toledo 6808. Errujano. Ale Jiménez 3040. Rubén LC5Ox. Steven Benítez 4311. Axel LC2Co. Pauco 777. Otaku Wolfred. User ZZ7TH8OI6Q. Sansfi 9IC. Alan de León 7487. Huelquis Pesalas 3989. Huaohinuo 1715. Lilitanaya de W6XT. Y por último, un saludo especial al primero en pedir saludo. Jorge Villegas Espinosa 8404. Muchas gracias por oír. Los que quieran un saludo en el próximo video, déjenlo en el comentario fijado y si quieren el enlace de la historia, queda abajo en la descripción. En fin, suscríbanse, activen la campanita y si es posible denme su opinión abajo. Sin más que decir, disfruten el video. Capítulo 4, O Relaciones de Mercado, y No Tan. El vuelo fue tranquilo y durante el proceso Simón pudo admirar plenamente las vistas de este nuevo mundo con la ayuda de una pizpan mágica, que olvidó dejar en la silla la última vez. Vio extrañas criaturas volando en el aire a lo lejos. Notó un árbol donde vivían Finn y Jaque, cerca del cual pululaba una criatura divertida. Pasó volando por el reino de las cajas, donde resultó que los gatos viven debajo de las cajas. Gatos bajo cajas que tienen su propio reino. Debido a esos momentos, Simón todavía se preguntaba si en realidad todavía estaba loco o si el mundo que lo rodeaba se había vuelto loco. Y no quería pensar en esta pregunta, le bastaba con ser Simón Petrikov, no el rey de hielo. El mercado de agricultores apareció a lo lejos. Estaba en un campo abierto adyacente al bosque por un lado. Simón ordenó a Carl que aterrizara un poco más lejos del mercado. No había necesidad de molestar a los lugareños con una paloma gigante. Después de desmontar y ordenar a Carl que lo esperara a él o a su silbato, Simón quiso ir al mercado, pero luego llamó la atención sobre el hecho de que su tesorería no era fácil. Y como decidió abastecerse a fondo, el peso de los bienes adquiridos será el adecuado. Entonces, Simón tiene que cargar pesas de un lado a otro, debería haber llevado algún tipo de carro. No, espera, ¿por qué necesita un carro si puede crear porteadores por sí mismo? ¿En serio? ¿Es el rey del invierno o dónde? Es necesario coincidir. Entonces, como siempre, imagina lo que quiere. Y quiere un par de carritos de hielo fuertes, corpulentos, poderosos, leales a él y a su palabra. Lo suficientemente fuertes como para transportar cargas pesadas, y también ágiles y rápidos, para que, en todo caso, pudieran proteger a Simón. Bueno, hasta un grupo de maestros del Hitsu, ya que de todos modos harán el papel de guardaespaldas. Ah, sí, y no deberían derretirse ni siquiera cuando hace calor, esto es importante. Y poder hablar normalmente. Y no hables sin César, habla solo del caso. Y sea lo suficientemente inteligente como para no apresurarse hacia cada tipo sospechoso que se le acerque y solo intervenir cuando la situación claramente represente una amenaza para él. Voces que Simón había olvidado susurraron algo de aprobación, y la magia de la corona comenzó a ejecutar su orden bajo su propia supervisión. En el proceso de formación de porteadores, tuvo la oportunidad de corregir los detalles de su apariencia si no le convenían, por lo que el resultado satisfizo plenamente sus deseos. Los brutales hombres grandes, resultantes de un solo trozo de hielo vivo, medían menos de dos metros de alto y la mitad de ancho, con una mandíbula cuadrada y una mirada amenazadora. Y sus brazos eran dos veces más gruesos que los de Simón. En resumen, inspiraron brutalidad. Esperando órdenes, su majestad pronunció sincrónicamente estos gabinetes con una voz poderosa y brutal, arrodillándose frente a él. Simón se preguntó si había ido demasiado lejos con su brutalidad. Los comerciantes locales pueden decidir que había venido a robarles aquí. Sin embargo, parece haber casos de este tipo dando vueltas, por lo que es poco probable que un par de gigantes de hielo los impresionen. Vamos al mercado, cuídame y lleva las pesas. Sí, señor. Los Iceulks, como los llamó Simón, respondieron y se colocaron detrás de él. Uno se llevó sus bolsas con oro y chatarra. Simón tuvo una idea interesante. Cuando chasqueó los dedos, realiza acciones basadas en el contexto. Él ordenó. Sí, señor. Será interesante ver cuán inteligentes resultaron ser. A Simón no le impresionó especialmente el mercado de agricultores. Bueno, por supuesto, hay muchos puestos con todo tipo de productos, pero antes de la guerra visitó mercados en diferentes partes del mundo y, en comparación con, digamos, los bazares turcos, el Farmers Market parecía francamente pobre. Aunque esto no quiere decir que no hubiera nada que ver. Los habitantes locales por sí solos valían algo. Animales antropomórficos, simplemente animales, gente dulce, alguien simplemente incomprensible, la variedad de productos también era grande. Desde verduras, frutas y bayas familiares hasta curiosidades extravagantes. Los comerciantes locales claramente desconfiaban de él, pero no se negaron a comerciar. Los precios aquí eran a destajo y Simón sabía cómo rebajarlos. Tenía experiencia. Bueno, eso, y la presencia de dos gabinetes de combate ambulantes que se elevaban detrás de él tuvo un efecto positivo en la capacidad contractual de los comerciantes locales. Al final de cada trato, Simón chasqueaba los dedos y cada vez uno de los Ice con una bolsa de oro derramaba la cantidad requerida de monedas al vendedor. Bueno, ahora Simón se sentía como un rey. Ahora no debería volverse arrogante, porque Simón recordó cuántas historias había sobre personas arrogantes con poder y su caída y... Simón compró un montón de verduras y frutas, carnes variadas, cereales, una lata grande de leche, un cubo de fresas con 5 litros de caramelo, para helado, una bolsa de azúcar y cacao en polvo, a Simón le encantaba el cacao. Simón también se dio cuenta de dónde se puede conseguir leche condensada aquí, pero decidió ahorrarla por ahora. Ya había gastado mucho. Habiendo comprado una gran madeja de hilo de algodón para futuras velas, Simón ya había decidido salir, pero de repente su mirada se encontró con una bandeja que vendía velas. Bien, bien, bien. Y... Saludos, querido amigo. Dime, ¿de qué están hechas tus velas? Y usted no se enferma, majestad. Mis velas están hechas de cera de abejas de primera calidad de hilos de algodón empapados en la grasa de una bestia especial. Esto les permite arder mucho más tiempo de lo habitual. Muy, muy interesante. ¿Puedes decirme dónde consigues cera para tus velas? ¿O oh, quiere arruinar mi negocio, majestad? No creerá que simplemente voy a revelar secretos, ¿verdad? Y Simón chasqueó los dedos y hice hulk, sacó una copa de oro de la bolsa. Oye, ¿no será demasiado para él? El soborno ofrecido, sin embargo, funcionó a la perfección. La vieja morilla se hinchó ante la taza con una mirada incrédula, tras lo cual inmediatamente cambió de actitud. Sabe, su Majestad, en la zona del lago Butterscotch, a orillas del río Suet, hay una colmena de abejas inteligentes, y es de ellas que mis hijos y yo intercambiamos cera. Gracias por el consejo, querido amigo", dijo Simón, y Hseul carrojó la taza en las manos del anciano, la cual este atrapó torpemente. De nada, su Majestad. Siempre será bienvenido aquí", pronunció apresuradamente el comerciante, escondiendo la taza en su pecho. Simona sintió, dijo adiós, se alejó y luego apenas se contuvo de darse una palmada en la frente. Es un tonto. Después de todo, era posible comprar velas a un comerciante y luego derretirlas y usar su cera. Ahora, vale, como sea, ya le quedan 19 monedas de oro, y para cambiarlas por su chatarra de oro y, en realidad, ahorrará mucho tiempo si simplemente cambia estos trastos de oro por velas. Y realmente no le importa que no sea respetable, rey de hielo. De repente se escuchó un grito inhumano desde la izquierda y Simón inmediatamente se giró hacia él, solo para notar cómo Izeul que estaba golpeando algo rojo, después de lo cual se puso de pie en posición flit Hitsu. Un algo pelirrojo voló hacia el mostrador de un desventurado comerciante y este algo resultó ser una ardilla, una ardilla rabiosa antropomorfa con los ojos inyectados en sangre y chorreando espuma por la boca. Te mataré y comeré tu corazón helado, ve. Esta criatura gritó con venganza. Madre de Dios, ¿qué hizo el rey helado para causarse tantos problemas? Un, no recuerdo lo que hice, pero podemos hablar de ello? Puedes discutir tú, haceré un ordeno con tu cráneo. -a 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 Una ardilla se abalanzó sobre él con un cuchillo oxidado, solo para caer al suelo, sellado en un bloque de hielo. Por mucho que Simón lo intentara, no podía recordar ninguna ardilla en la vida del rey del hielo. Miró a su alrededor confundido, como si esperara que alguien de las personas presentes lo iluminara, pero los vendedores a su alrededor se escondieron o huyeron por completo. Al mirar a su alrededor, Simón vio que el vendedor de velas también lo había dejado en algún lugar, con la mercancía y el mostrador. Bueno, es simplemente maravilloso. Aparentemente, después de todo, tendrá que acudir a estas abejas en busca de cera. Bueno, está bien, tal vez al final incluso pueda ahorrar dinero. Simón volvió a mirar a la ardilla. Bueno, antes de volver a casa, tiene que ocuparse de ella. Después de todo, decidió asumir la responsabilidad de todos los pecados del rey helado, ¿verdad? Aquí está una de sus víctimas, ante quien al menos debería disculparse. Y tiene miedo de lidiar con esta ardilla rabiosa, pero es un hombre y se comportará como un hombre. Pero sus ulks aún la sujetarán con todas sus fuerzas. Oye, fin, ¿de qué crees que hice? Quiero decir, ¿el rey del invierno quiere hablar contigo? No lo sé, hermano. Tal vez solo quiere disculparse. ¿Él ya está? No, quiero decir, para todos los que resultaron heridos por él. Ah, sí, será un largo viaje para una gran disculpa. Ni siquiera sé cómo lo manejará. Entonces, ¿por qué no ayudarlo? Oh, sabía que todo llegaría a esto. ¿Te importa? No, amigo, estoy a favor, es solo que, va a durar tanto tiempo. Vamos, hermano, eso será genial. La víctima de la maldición corrige los errores de su yo loco y, a cambio, recibe respeto universal. Sí, sí es verdad. Jaque. ¿Qué? Solo estoy considerando la posibilidad de que no hubiera ninguna maldición. No estoy diciendo que definitivamente no estuviera allí. Ay, no seas pesimista. No soy pesimista, soy realista. Y digo que estamos en el lugar. Y, de hecho, Jaque llevó a fin a ese nuevo balcón por el que entraron ayer. Em, hermano, ¿cómo entramos? No veo un timbre aquí. Quizás deberíamos llamar. Oh, sí, eso servirá. Invierno. Abre ahora. Jaque golpeó la puerta con el puño agrandado. Jaque, relájate. Romperás la puerta. Entonces se abrió la puerta y apareció Gunther. Sí, probablemente él. Es difícil distinguir un pingüino de otro. Un, hola, Gunther. Invierno en casa. Washington. Negó con la cabeza, pero los dejó entrar. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué es eso? Finn notó una nota sobre la mesa, se acercó a ella y la leyó. Finn y Jaque, volé a hacer compras, volveré por la noche. Queda algo de comida en el refrigerador si tienen hambre. Lamento haberme ido, pero realmente no esperaba que vinieran. Tan pronto, y escribí esta nota por si acaso. Sinceramente, Simón Petrikov. P.D. Por favor, no deambules por los pasillos sin un Gunter, cambié el diseño interior y ahora definitivamente te encontrarás con Icebulls, y te atacarán. Todos si yo o uno de los pingüinos no estamos cerca. Maldita sea, Jaque, ¿y qué debemos hacer? ¿Qué tal si paseamos por el castillo? Jaque. ¿Qué? Winter no nos prohibió pasear por allí, simplemente nos dijo que lo hiciéramos con un Gunther, y creo que no le importará salir con nosotros. Sí, Gunther. Washington. Además, ¿no necesitamos asegurarnos de que realmente no haya princesas secuestradas o algo peor? Simplemente tienes curiosidad por saber qué está haciendo con la decoración. No es así. Está bien, vámonos. Gunther abre el camino. Guaya. Tú. Sonova. Yo. Y con luego de eso, la ardilla se calmó, quedando nuevamente completamente congelada. Eso es todo. Simón se rinde. Él intentó. Los dioses vieron, lo intentó. Intentó ser constructivo, intentó disculparse, intentó ofrecer una compensación justa, intentó descubrir a qué se debía ese odio feroz, intentó conseguir al menos algo más que un torrente de obscenidades y llamadas a morir. En vano. Esa ardilla maldijo peor que todos los zapateros, marineros, soldados y vagabundos que Simón había visto juntos, aulló con mala voz, intentó escapar de las fuertes manos de Iceulk, mordió furiosamente esas manos, se rompió un diente en durante el proceso, aulló con una voz aún peor: ¿cómo es posible que eso pueda ser peor? Y, al final, un flujo continuo de palabras indistinguibles, pero claramente obscenas, brotaron de su boca. Y lo que es lo más triste. La memoria del rey del hielo se negó rotundamente a revelar lo que, maldita sea, hizo con esta ardilla panqueque. De hecho, afirmaba obstinadamente que Iki nunca había visto esta ardilla panqueque en su vida. Panqueques de panqueques. Entonces, ¿qué debería hacer Simón con ella? Es demasiado pronto para que muera, y aunque no sea demasiado temprano, preferiría morir por decisión de un tribunal justo, y no por el capricho de una ardilla loca que salió de algún agujero. Y por supuesto, Simón preferiría aún más no morir en absoluto, pero eso se trata de cómo la suerte lo favorecerá y. Entonces, ¿qué hacer con esa ardilla? ¿Dejarla aquí? Tentador, pero ¿y si ella decide ir tras él? ¿Arrastrarla a su reino y encerrarla? Puede huir y allí morirá congelada. Aunque no podrá congelarse si ya está congelada en hielo, ¿verdad? Al final, Simón decidió congelar a esa ardilla en hielo que no se derrite, que se diferenciaba del eterno en que podía romperse con fuerza física, llevarla a su castillo, encerrarla allí y luego, después de haber establecido relaciones con la dulce princesa, preguntaba dónde podía llevar a la ardilla loca del Sí, eso es lo que escribirá. Buenas tardes, Rey Helado. Una voz profunda sonó de repente desde atrás. El rey del invierno, si se me permite decirlo. Corrigió Simón automáticamente, y se volvió hacia el orador. No muy lejos de él había una figura baja, envuelta en una capa desde la cabeza hasta los pies, de modo que solo se veía la nariz que sobresalía. Probablemente un duende. Pensó Simón. Ah, entonces los rumores son ciertos, pido disculpas, Su Majestad, es simplemente difícil darse cuenta de que, el reino de hielo tiene un nuevo, gobernante dijo el extraño de manera ágil, poniendo notables pausas en las oraciones. ¿De qué rumores está hablando, señor? preguntó Simón. Ah, ¿dónde están mis modales? Mi nombre es señor Traller. Mi compañía se asegura de que no haya incidentes innecesarios en el mercado. En cuanto a su pregunta, entonces, por supuesto, estoy hablando del anuncio real de ayer, que ahora está siendo discutido. Bueno, por todos los que no son perezosos, tengo que decir que es un sentimiento muy peculiar cuando te das cuenta de que una leyenda está muriendo, incluso como, como el rey de hielo. No creo que nadie lo extrañe mucho, dijo Simón con amargura. Por desgracia, lo que es verdad es verdad. Sin embargo, no estoy aquí para hablar del difunto. ¿Y por qué entonces? Como dije, soy representante de una empresa que se asegura de que no haya problemas en el mercado y si ocurren, entonces tratamos de resolverlos. No es mi culpa que esta ardilla haya decidido atacarme. De hecho, ¿puedes aclararme cuál es su historia con mi predecesor? Ha pasado un tiempo desde que vi tanto odio en una criatura mortal. Simón decidió hacerlo sonar grande porque, bueno, ¿por qué no? Oh, no, no, no te estamos acusando de nada. De hecho, estoy aquí para disculparme contigo por este incidente. Desafortunadamente, no sé por qué esta ardilla está tan enojada contigo, predecesor, pero las ardillas rojas son famosas por su comportamiento desequilibrado, y lo más probable es que se trate de alguna nimiedad, así que no te molestes demasiado con este lío. ¿Es eso así? Bueno, si las palabras de este comerciante son ciertas, entonces tal vez no debería preocuparse demasiado. Le entiendo, señor Raller. Eso es todo, ¿O? Oh. Y. En realidad, quería ofrecerte una manera de resolver el problema con esta ardilla, para siempre. Déjala aquí y te garantizo que nunca más te molestará. Bueno, a Simón definitivamente no le gusta cómo suena. Aunque, claro que suena tentador, pero no, al carajo. No es necesario. Me ocuparé de ella yo mismo. Como desee, su majestad. Genial. Si eso es todo. En realidad, su majestad, si me disculpa, tengo otro asunto para usted. ¿Qué es? Verás, tu predecesor visitó este mercado durante muchos años, y con bastante frecuencia causó disturbios. No, no, no te culpamos por nada. Pero la reputación del rey helado, como probablemente sabes, es muy mala. ¿Y? Y, por supuesto, su reputación se cernirá sobre la suya como una sombra, oscureciendo su imagen ante los ojos tanto de la gente común como de los caballeros de alta cuna. Y si hay poco que podamos hacer al respecto, entonces estamos listos para ayudar. El primero, a cambio de un modesto, regalo. Simón lo pensó. Este comerciante era un tipo demasiado turbio, y confiar en él, bueno, Simón personalmente no lo haría. Por otro lado, este tipo parecía trabajar para quienes protegían el mercado de agricultores, y parecía que tenían cierta influencia, por lo que claramente era una mala idea pelear con ellos. Simón probablemente solucionará su reputación él mismo, pero puede intentar sacarle algo de información. Gracias por la oferta, pero prefiero ocuparme yo mismo de mi reputación. Sin embargo. No dejó que el comerciante dijera palabra. Tengo otra petición para usted. ¿Entiendo correctamente que puedo comprarle información? Depende del tipo de información que necesite, pero estamos listos para considerar su solicitud. Respondió cautelosamente el comerciante. Estoy buscando a una persona determinada y estoy dispuesto a pagar por cualquier información sobre ella. No es necesario que continúe, Su Majestad. Solo denos un nombre y señales especiales, y comenzaremos la búsqueda. Un, simplemente no estoy seguro de si todavía está viva o no. La última vez que la vi fue, un, hace siglos. ¿Siglos? Bueno, esto definitivamente complica las cosas, pero este no es un problema que no se pueda resolver con una moneda brillante. Entonces, ¿cómo se llama? Marcelina. Marceline. Espera, ¿te refieres a la reina vampiro Marceline? ¿Y qué? ¿Cómo se ve ella? Un, solo un segundo, el comerciante hizo crujir algo debajo de su manto, y pronto apareció una mano delgada de debajo, que desdobló una gran hoja de papel, y griega. Esa es Marcelina. Había madurado, pero era innegable que era su imagen. Y dio un concierto. Vampire Queen Marceline presenta. Gira de conciertos Logan Coffin. Simón tenía tantas preguntas. Soy fan de ella. Dijo el señor Trader avergonzado, malinterpretando la reacción de Simón. ¿Marky tiene fans? Vaya, ella realmente ha crecido. ¿Simón se permitió dejar escapar una lágrima masculina tacaña? No, hermano, nada de princesas. Solo celdas espaciosas y lujosas. En serio, si no fuera por los bares, habría decidido que hice iba a abrir un hotel aquí. Invierno, jaque. Oh, claro. Está bien, podemos ir a ver a los pingüinos. Están celebrando una especie de fiesta allí. No lo sé, hermano, no estoy de humor, ups. Entonces el estómago de fin rugió. Bueno, sí, no es comilfo pasar el rato con el estómago vacío. Vamos a la cocina. No sé. Sí. Vamos, Winter lo ha permitido. Veamos con qué lo están envenenando. Está bien. Finn debe admitir que lo que hizo el rey del invierno con su castillo fue realmente genial. Todos estos patrones hermosos y prolijos, estas columnas, estatuas de personas aquí y allá, no podía recordar que hubiera algo como esto en ningún lugar de las tierras de Oro. Quizás lo único que arruinó la impresión fue la maldita oscuridad. En serio, ¿por qué había más o menos luz en todas partes con Icky y viceversa con Winter? ¿Qué clase de broma es esta? Fue extraño pasar junto a los Ice Bulls, quienes comenzaron a intimidarlos al verlos, pero después de un breve guá. Gunther se calmó inmediatamente. Él y Jaque los habían golpeado mucho en el pasado, y ahora su apariencia pacífica parecía casi incorrecta. Quizás le la permiso a Winter para pelear con ellos más tarde. Y. Y. Sabes, para un lugar tan lujoso, esta sopa es simplemente normal. Aparentemente, el rey del invierno no es tan bueno cocinando como diseñando. Aparentemente, entonces, bien, ¿qué sigue? Escucha, fin, aún no hemos revisado su habitación. Jaque. ¿Qué? ¿Qué pasa si esconde un diario allí, en el que describe sus malvados planes o algo así? No, no excavaremos en la habitación de otra persona hasta que tengamos una razón suficientemente buena para ello. Pero fin. No, no es heroico. Y entonces su escaramuza fue interrumpida por el sonido de la puerta abriéndose. Simón voló a casa entusiasmado. Marcelina está viva. Por fin buenas noticias. Desde el momento de su regreso pareció estar rodeado de continuos problemas, y el futuro no le prometía más que problemas. Pero ahora tiene un rayo de esperanza. Esperaba que durante tantos siglos Marky no lo hubiera olvidado, y que no estuviera demasiado enojada con él por haberla dejado, al final, su techo se cayó por completo, y si se hubiera quedado junto a ella, habría sido incluso mejor. Peor y... bueno lo que sea. Está viva, sana y famosa. Sin embargo, estaba un poco confundido porque la llamaban la reina de los vampiros. Recuerda que cuando aún no se había vuelto completamente loco, se topó con un vampiro desagradable, y ella era una criatura desagradable. Ella se burló mucho de él antes de que él pudiera luchar contra ella, Simón esperaba que eso de reina vampiro fuera solo un apodo, como un nombre artístico o algo así. Y conociendo las realidades de este mundo, esto no es un apodo. Es un poco preocupante para Simón. Bueno, está bien, a juzgar por el hecho de que canta abiertamente, nadie parece considerarla un monstruo. Ambos tendrían mucho de qué hablar cuando él la encontrara. Sí, cuando la encuentre. El señor Trader dijo que Marceline deambula de un lugar a otro y rara vez permanece en algún lugar durante más de dos años, en el mejor de los casos. Y su último concierto tuvo lugar ayer mismo, y solo ella sabe cuándo será el próximo. Y a ella realmente no le gusta que alguien meta las narices en sus asuntos y, por lo tanto, nadie intenta localizar dónde vive. Esos tontos no existen. Bueno, la búsqueda promete ser lenta, pero al menos sabe que no buscará huesos secos. Y, tal vez, pronto escuche rumores sobre él y ella misma vendrá a comprobar qué es que... Sí, eso sería ideal. Simón miró a su alrededor para comprobar cómo estaba su escolta. Si Carl aún podía soportar la carga, entonces los hice ya eran demasiado pesados para él. No, sinceramente intentó volar con ellos a bordo, pero al cabo de un tiempo empezó a perder fuerza. Entonces Simón tuvo que crear dos pegasos de nieve. Bueno, quiero decir, ¿por qué no si puede? También tuvo que curar a Carl, a quien se le olvidó poner en las condiciones de existencia el parámetro, no derretirse con el calor, pero esto es solo una nimiedad también se llevaron a la ardilla con ellos ella voló en la pata de carl porque simón se sentía incómodo con su cara salvaje cerca de él y no le importaba que estuviera completamente congelada el vuelo de regreso transcurrió sin incidentes y finalmente regresaron después de descargar la ardilla en la sala de la prisión sí, simón no se deshizo de ella y crear otro ice hulk para proteger la prisión dios salva al hombre que se salva a sí mismo se dirigieron a la cocina no no es heroico y escuchó Simón cuando abrió la puerta. Oh, Finn, Jaque, hola. No los esperaba hoy. Estos son Finn y Jaque, son mis invitados. Este último estaba dirigido a Ulx. Anotado. Respondieron. Oh, Winter. Llegas temprano. Dijo Jaque. Bueno, escribí que volvería por la tarde, es decir, por la tarde o antes, ah, no importa. Coloque los alimentos perecederos en el frigorífico, el resto al lado. Sí, señor. ¿Y quién es este? Esto. Hice Hulks. Necesitaba porteadores, así que los creé. Chicos duros. ¿Puedo luchar contra ellos? Preguntó Finn. Uh, tal vez, más tarde. Simón se sentó frente a Finn en la mesa. Entonces, ¿de qué querías hablar? Bueno, tengo algunas preguntas para ti, Finn. Antes que nada, por favor dime. ¿Sabes dónde están ahora el resto de los humanos? ¿Qué? Un, soy el último humano en todo oro. Entonces, ¿qué pasó con los demás? Yo, no tengo idea. Margaret y Joshua me encontraron cuando era un bebé y me adoptaron. Bueno, es triste, por supuesto. Un, ¿por qué lo preguntas? Bueno, yo también soy un humano. Chillaron Finn y Jaque. Sí. Bueno, definitivamente lo era antes de que la corona me cambiara. Simón miró expresivamente su palma azul. Solo me pregunto qué pasó con la humanidad después de la guerra nuclear. ¿Qué qué guerra? Preguntó Fin. Bueno, ya sabes, la nuclear, la tercera guerra mundial, la guerra del juicio final aclaró Simón, pero al no encontrar respuesta del público, decidió masticar por ellos. Bueno, ya sabes, la última guerra de la humanidad, donde destruyó su civilización con la ayuda de las bombas más poderosas, que formaron hongos gigantes de fuego radiactivo después de la explosión. Ah, ¿te refieres a la Gran Guerra de los Hongos? Preguntó Jaque. ¿La Guerra de los Hongos? ¿Es así como la llaman ahora? Bueno, quiero decir, ese nombre es adecuado para ello, supongo. Espera, ¿viviste durante la guerra de los hongos? Oh, sí, tenía 30 años cuando encontré la corona, y seis meses después cayeron las malditas bombas y todo el mundo se quemó en un infierno nuclear. Por cierto, ¿cuándo sucedió exactamente esto? Debido a la maldición de la corona, perdí completamente la noción del tiempo. Amigo, eso fue hace como mil años. Respondió Jaque. Mil años. Vaya, realmente soy un fósil viviente. En fin. Finn se llevó las manos a las mejillas y miró a Simón con ojos brillantes. ¿Puedes hablarme sobre la cultura humana? Correcto y... Sí, por supuesto, pero luego, ¿vale? Tengo un par de preguntas más. Oh sí, por supuesto. Finn inmediatamente se recompuso. ¿Quieres que te ayudemos a disculparte con las princesas? G, realmente no me negaría a ayudar en este asunto, pero ahora mismo estoy interesado en otra cosa, más importante para mí personalmente. ¿Y qué es eso? ¿Sabes dónde se puede encontrar a la reina vampiro Marceline? Me gustaría visitarla después de casi mil años de separación. ¿Qué arrababa? Marceline Abadir estaba parada en la entrada de su casa cueva haciendo ejercicios de flexibilidad con la radio encendida. No es que realmente los necesitara, pero le gustaba el proceso en sí. Se podría decir que fueron su sustituto de la meditación. Buenas noches, damas y caballeros. El señor News está al aire y tengo nuevas noticias para ustedes. El concierto de ayer transcurrió bien, como siempre. Por supuesto, debido a que se llevó a cabo en un village, tuvo que elegir las canciones más ligeras para su repertorio, pero fue un cambio bastante agradable. Es agradable tocar de vez en cuando composiciones ligeras en lugar de pesadas. Al final, el tema de la muerte puede llevarla incluso a la depresión, y las canciones sobre temas cercanos al amor, aunque no sean las más optimistas, son bien recibidas por los fans. La princesa Slim donó oro al fondo de Caridad para gatitos sin hogar perteneciente al reino de las cajas. En general, Marceline estaba feliz con la vida. Hubo algunos momentos desagradables aquí y allá, pero nada de qué preocuparse. Paz y gracia ahí. Ha habido numerosos informes desde las cercanías del reino de hielo de que cierta voz anunció, cito, el rey de hielo ya no existe. Viva el rey del invierno. Fin de la cita. Princesa del desayuno, presidenta permanente de las tierras del Royal Council, dijo que no sabía nada sobre este incidente ni sobre la supuesta muerte del rey helado. Permítanme recordarles que hace tres días un peligroso villano, The Lich, escapó de su prisión en el reino Candy y, según los informes, el rey helado participó en su captura. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué tipo de chistes son estos? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién se atrevió a anunciar la muerte de Simón? ¿Cómo diablos se vio involucrado en un enfrentamiento con un maldito Lich de todas las cosas en el mundo? ¿De dónde carajo apareció ese rey del invierno? Y, lo más importante, ¿a dónde debería volar primero? ¿Al reino de los dulces o al reino del hielo? Capítulo 5. O reunión. Marceline, vestida con un traje de protección solar, voló directamente al reino del hielo. Decidió que primero debía ver a Simón y solo después arrancarle las cabezas. Después de todo, nunca se sabe lo que dicen en la radio. ¿Verdadero o falso? Hace un año se habló de un ataque de vampiros, pero cuando ella voló a investigar, resultó que se trataba de una especie de imbécil que decidió burlarse de sus problemáticos vecinos, lo que asustó a todo el vecindario. Como resultado, todos recibieron una paliza. Ese imbécil, porque es un tonto y su humor es estúpido, los vecinos, porque provocaron a un imbécil y se tragaron sus tonterías, y un periodista local que decidió contar un hermoso cuento de hadas que podría haber habría sufrido un infarto si no hubiera sido inmortal. Hacía mucho tiempo que no intentaba seguir a Simón o controlarlo. Sus aventuras con princesas, que aparecían de vez en cuando en las noticias, eran más que suficientes para ella. Verlo en persona estaba más allá de sus fuerzas. A ella realmente no le importaba que Simón secuestrara regularmente a princesas y tratara de obligarlas a casarse con él. En primer lugar, a ella realmente no le agradaban la mayoría de estas princesas y, en segundo lugar, Simón, incluso en un estado tan pervertido, seguía siendo un tonto inofensivo, aunque a veces causaba cierto horror. Y no estaba segura de qué haría si él iba demasiado lejos. Pero por el momento Simón seguía siendo un lunático relativamente inofensivo. Frente al resto de disparates que a veces suceden en Land of War, sus secuestros generalmente pueden considerarse como una especie de atracción. Comparado con The Lich, una atracción increíblemente aburrida. Y incluso a pesar de su estado francamente patético, Marceline todavía no podía dejar de preocuparse por Simón. Incluso si él se convirtiera en esta vergonzosa parodia de un ser humano, incluso si ella hiciera todo lo posible por evitarlo, incluso después de tantos siglos, no podría simplemente repudiarlo. Incluso si ya no es Simón. Ella no sabe por qué. Quizás, en el fondo de su alma, todavía espera un milagro. Después de todo, ya había visto suficientes milagros en su larga vida. Es solo que por alguna razón todos la pasan por alto. No ha habido un milagro en mil años, y Simón, está peor que muerto. Quizás la muerte hubiera sido mucho más misericordiosa que lo que la corona le había hecho y... Y ahora, tal vez, después de todo, la muerte se ha apoderado de él. Si es así, entonces al menos su alma finalmente podría encontrar la paz. Solo por esto, ella le mostrará un poco de misericordia a su asesino y terminará todo rápidamente. ¿Qué? <laughs> la conocí poco después de que cayeran las bombas. De ninguna manera, hombre. ¿Realmente la conociste hace mil años? Lo siento, pero es difícil de creer. Dijo Jaque. HMM y espera un segundo y Simón metió la mano en su bolsillo interior y sacó su billetera, preservada de aquellos tiempos vengativos. Debería haber guardado una foto aquí y aquí está. En este particular el bolso era un accesorio plegable especial para fotos, y cuando lo abrió, entre las fotos había una con él, los pequeños Mark y Ambo. Esa es ella. Finn se quedó mirando la foto sorprendido. Oh, mi globo, es tan linda. Ja que se mostró divertido a su vez. Entonces, ¿sabes algo sobre dónde buscarla? Vive en una cueva costera al noroeste del reino de hielo. A veces salimos con ella. Y en serio. Así. Ah, Simón ya se ha preparado para una larga búsqueda, y aquí tiene un gran regalo. ¿Puedes llevarme con ella más tarde? Si no hay problema. Gracias. Simón respiró. Espero que no me haya olvidado en mil años, quizás debería hacerle algún tipo de regalo. Amigo, creo que tu apariencia por sí sola será un gran regalo para ella. Je, supongo que sí. De repente, desde el pasillo, se escuchó un estrépito de hielo rompiéndose y los gritos beligerantes de alguien. Oh, vamos. No ha pasado ni un día. ¿Quién es ese esta vez? Amigos de esa ardilla rabiosa. Un par de segundos después, la puerta de la cocina se abrió y. ¿Qué hiciste con ella? ¿Y. Marky? ¿Simón? Marky. Soy yo. Estoy de vuelta. Simón saltó de su silla y corrió hacia ella. Simón y tú y tú y Marceline aturdida automáticamente tomó a Simón en sus brazos. ¿Cómo? Y me metí en una pelea en Wizard City, me encontré en medio de una explosión mágica y griega. Y aquí estoy. Eso es todo. Oh, Globo, si hubiera sabido que era así de simple, te habría hecho estallar hace mil años, enterró la cara en su hombro y se permitió sollozar. Algunos artefactos especiales volaron allí, así que, ¡ay! Entonces Marceline lo golpeó con el puño. Por su posición ese golpe no salió muy fuerte, pero sí bastante sensible. Esto es para ti por asustarme. ¿Por qué diablos decidiste anunciar tu muerte? Fuiste tú quien lo anunció, ¿no? En realidad, ese anuncio fue más sobre cambiar el título, y realmente no esperaba que mi garganta fuera tan poderosa como para que me escucharan incluso en el reino vecino. Simplemente no quiero que la gente me asocie con ese loco. Que secuestraba princesas y cometía otras obscenidades. Bueno, todo está claro para ti. Marceline se apartó de él y, secándose las lágrimas que aparecían, tocó la corona. Entonces, ¿qué pasa con esto? No me vas a dejar otra vez, ¿verdad? Simón se quitó la corona. Es el tercer día desde que recuperé la cordura, y hasta ahora no hay signos de locura inminente. Cualquiera que sea la maldición que pendía sobre esta corona, parece haberse caído. Bueno, todavía puedo escuchar las voces que susurran todo tipo de secretos del frío, pero parecen obedecerme completamente. ¿No es eso motivo de preocupación? Sí, y estoy preocupada, pero y no lo sé, Marty, por alguna razón me parece que la locura misma no volverá. En cualquier caso, definitivamente es seguro usar la corona y al menos por un tiempo. Ahora. Eso espero, Simón. No quiero verte perderte de nuevo. Yo tampoco quiero eso realmente. Murmuró Simón para sí mismo. Oh, probablemente todo estará bien. Dijo Jaque de repente. ¿Qué? ¿Jaque? Fin. ¿Cuánto tiempo llevas? Todo este tiempo. No te preocupes, no le diremos a nadie cómo estuviste llorando aquí con tu papá en tus brazos. Papá. Pa, pa. Marcelina se sonrojó. Él no es, quiero decir, Simón, él es, él es, yo, nunca lo he pensado, pero, ya sabes, sí, él es una figura paterna más grande para mí que mi propio padre. Oh, Marky, Simón se sintió conmovido por estas palabras. ¿Qué? Es verdad. Saliste de la nada y me cuidaste durante unos ocho años. Y esto es en las condiciones del post-apocalipsis. ¿Eso significa que puedo llamarte hija? Marceline se quedó helada por un segundo. Si mi verdadero padre se entera de esto, vendrá por tu alma. Y no creo que pueda detenerlo. Oh, está bien. De todos modos, dime, ¿qué me he perdido en mil años? Por ejemplo, ¿de dónde vino ese título de reina vampiro? Interrogación de cierre. Oh, eso, está bien, sentémonos, tengo mucho que contarte. Marceline tomó una silla junto a la mesa e inmediatamente se estremeció. Maldición, Simón, se me olvidó por completo que aquí tienes un reino de hielo. Simón pensó un poco. Él mismo llevaba algún tiempo preocupado por este problema. Francamente, el frío no le importaba, pero a sus hipotéticos invitados, que de repente se volvieron prácticos, sí les importaba. Es largo y difícil prepararles la calefacción. La potencia de la corona no está diseñada para esto, 1. Y las paredes se derretirán por el calor, 2. Los problemas tienen solución, pero, como ya se indicó, llevarán mucho tiempo. Sería mucho más fácil lanzar un hechizo sobre los invitados que no los dejara congelarse. Y, en principio, existen tales hechizos, e incluso el rey helado los usaba ocasionalmente. Es solo que no a todos les puede gustar que les pongan un hechizo incomprensible. Está bien, volverá a pensar en este tema más tarde, ahora necesita calentar a Marky porque lleva algo ligero. Ahora, dame un segundo. Le puso la mano en la cabeza y una fina película de un hechizo termoregulador se extendió por su cuerpo. Oh, genial. Marceline inmediatamente se animó y luego dirigió su atención a los hermanos. En fin, jaque. Este es como mi momento de reunión con un viejo amigo, así que podría sí. Vamos, Marky, deja que los jóvenes escuchen las historias de sus mayores, tal vez él pueda aprender algo útil de eso. Entonces ya no soy joven. Llámame abuela y te golpearé. Oh, no, jovencita, todavía eres hermosa y elegante. Este anciano solo puede envidiar tus huesos jóvenes. Simón. Basta. Tus chistes aún no tienen gracia. Ella se rió. Si no son graciosos, ¿por qué te ríes? Oh, tú. ¿Un, quién es? Preguntó Marceline señalando a los olvidados Hulks. Oh, son solo mis porteadores, no les hagas caso. Simón se despidió con la mano. Vaya, Simón, has empezado a crear temas para ti mismo. Bueno, ¿qué pasa? Soy el rey. No puedo gobernar a los pingüinos solo, de verdad. Simplemente no te des cuenta de un complejo de Dios, tengo un conocido que, ya sabes, no importa. Entonces, muchachos, déjenme contarles un cuento de hadas sobre cómo un medio demonio cazaba vampiros. ¿Has estado cazando vampiros? Fin se sorprendió. Oh, sí, campeones. E incluso los llevaron a una extinción casi total. Y, y fascinante, con un toque de tragedia, comenzó la historia. Sobre cómo de repente aparecieron vampiros de la nada y comenzaron a cazar supervivientes humanos que, sorpresa, sorpresa, hace mil años no se extinguieron por completo en este continente. Sobre cómo ella, recordando las historias de Simón, inició una búsqueda sistemática de ellas. Sobre cómo llegó a la corte del rey vampiro. Sobre cómo los humanos supervivientes primero la confundieron con un vampiro, pero luego comenzaron a considerarla suya. Y sobre cómo el rey vampiro cayó, pero le dejó un regalo final. ¿Y qué pasó con los supervivientes? Me dijeron adiós y se alejaron. No he visto ningún humano puro desde entonces, bueno, hasta que te conocí, fin. ¿Existen realmente otras tierras fuera de oro? Oh, sí, jovencito, antes de la guerra logré viajar alrededor del mundo como parte de varias expediciones, y puedo decir con confianza que las tierras de Oro son solo una pequeña parte de este mundo. Simón intervino la palabra. Entonces, ¿puede que todavía haya más humanos viviendo en algún lugar? Lo más probable es que incluso haya países humanos que hayan sobrevivido a la guerra en alguna parte. A menos que las superpotencias hayan decidido quemar el granero, quemen la choza y bombardear el mundo entero hasta convertirlo en escombros. ¿Qué tipo de superpoderes? Ah, eso, durante los últimos 100 años de la historia humana, toda nuestra civilización ha estado dividida en dos bloques opuestos, agrupados alrededor de los países diferentes, y estos países eran superpotencias. ¿Por qué querrían destruir el mundo? Preguntó Finn con incertidumbre. Bueno, verás, Finn, ambos tenían dos ideologías directamente contradictorias, y ambas implicaban la destrucción del bando opuesto. No sé cuál fue la razón inmediata de la última guerra, pero, obviamente, no pudieron ponerse de acuerdo pacíficamente. Ya veo, murmuró Finn visiblemente deprimido, pero luego de repente se animó. Dijiste que antes de la guerra lograste viajar alrededor del mundo. ¿Eras un aventurero? Bueno, en cierto sentido. Yo era arqueólogo. Excavamos edificios antiguos, buscamos tesoros legendarios. Bueno, para ser honesto, de todos los tesoros solo pude encontrar en Chiridion, pero ese hallazgo se convirtió en un hito. ¿Guía? preguntaron ambos hermanos. Sí. Este es un libro antiguo que contiene mucho conocimiento místico. Por desgracia, lo entregué al museo y después de que cayeron las bombas no pude encontrarlo y, francamente, no tuve tiempo para leerlo. Me pregunto si sobrevivió. M. Em, Simón. Finn lo miró extraño. ¿Qué? En lugar de responder, Finn buscó en su mochila y pronto puso algo sobre la mesa. Espera, ¿en serio? Simón estaba muy sorprendido. Guía. Eso es todo, sin duda. Wow, yo, no pensé que lo volvería a ver. Admitió Simón, tomando el libro y hojeando las páginas. Bueno, vaya, en los últimos mil años esa cosa no ha cambiado en absoluto. A pesar de la guerra, el fin del mundo y todo lo demás, ¿dónde lo encontraste? Finn pasó las pruebas de un verdadero héroe en el Monte Crador y lo recibió del Minotauro varón. Se jactó jaque ante su hermano. Simón quiso preguntar qué clase de hombre varón era, pero decidió que no valía la pena. Y luego su mirada se detuvo en la siguiente página del enchiridión, que se titulaba Magia. Oye, Finn, ¿puedo hacerme una copia del enchiridión? No hay problema, Simón, simplemente no le muestres copias a las princesas. Y dime, ¿cómo era el mundo antes de la guerra de los hongos? ¿Eh? ¿Por qué no se puede mostrar enchiridion a las princesas? Bueno, está bien, no es difícil para él. No es que fuera a mostrarle una copia del enchiridion a nadie, para nada como ahora. Sacando de su cabeza preguntas extrañas, Simón cerró el libro y se entregó a los recuerdos de un pasado más brillante, que ahora, después de la guerra, sus consecuencias, la corona y miles de años de locura, parecía casi un sueño. La humanidad era la única especie inteligente en la Tierra y gobernaba este mundo indivisiblemente, y la magia era tan rara que se podía decir que no existía. Ahora Simón empezó a hablar de asuntos de tiempos pasados sobre su juventud, sobre sus estudios en la universidad, sobre cómo se relacionó con los geólogos, sobre su primera expedición arqueológica y sobre los países que logró visitar. ¡Damn! ¿Cómo quiero ver todas estas cosas? murmuró Finn. HMM, vamos chicos, vengan conmigo, les mostraré algo interesante. Simón se levantó en respuesta y, tomando el enchiridion, hizo señas a todos para que lo siguieran. Oh. ¿Qué será? ¿Algún tipo de cosa humana genial? Casi lo adivino. Sigan así. Simón nos llevó a los tres al sótano, al almacén, donde hay un pasaje oculto a la biblioteca. ¿Estamos ahí? No, es solo un vestíbulo de entrada para distraerse. No quiero que nadie encuentre e intente destruir mi tesoro principal. Explicó Simón, haciendo a un lado el secretor, detrás del cual ahora se encontraba un panel falso de hielo. Se movió después de tirar del candelabro. Vaya, la puerta secreta. Exclamó Finn. Vaya, Simón, realmente no esperaba pasajes secretos de ti. Recuerdo que te quejaste de que su búsqueda durante la excavación te consumió muchos nervios. Dijo Marky. Ah, eso pasó hace mucho tiempo. Y ahora, mira. Agitó las manos, estando en el lugar. Oh, esto es, una biblioteca. Finn inmediatamente se puso amargado. Oh, no es solo una biblioteca. Todos los libros que ves aquí fueron escritos antes de la guerra de los hongos. Lo que realmente... El chico inmediatamente se animó. Sí. Caballeros y señoras, esta es probablemente la colección más grande de muestras del patrimonio cultural de la humanidad en las tierras de oro. Wow, Simón. Recuerdo que en algún momento empezaste a coleccionar libros más o menos intactos, pero no recuerdo que hubiera tantos. Marceline silbó. Bueno, soy arqueólogo. Este es prácticamente mi deber revelar, preservar y transmitir conocimiento sobre el pasado a las generaciones futuras. Por cierto, Finn, te permito venir aquí en cualquier momento. Simplemente no saques los libros y los tratamos con cuidado. Después de todo, ahora todas estas son copias únicas. Gracias, Simón. Finn se emocionó casi ha aceptado el hecho de que no sabrá casi nada sobre su propia especie y cultura, en el mejor de los casos se contentará con fragmentos de información aleatoria, y ahora recibe tal regalo. De nada, fin. ¿Y ahora, querías ver lugares de mi pasado? dijo Simón en tono medio en broma, acercándose al casillero con sus documentos personales. Yo quiero, yo quiero. En ese caso, tengo aquí mi álbum de fotos personal. No es lo mismo, por supuesto, pero creo que será interesante. Sacando el álbum y colocándolo en la mesa más cercana, Simón y compañía comenzaron a hojearlo y a discutir el contenido de las fotos. Incluso Jaque se mostró un poco interesado, aunque trataba con indiferencia este tipo de saludos del pasado. El pasado es pasado porque eso ya pasó. Marceline ya había visto estas fotos, pero fue hace tanto tiempo y en ese momento las historias de Simón sobre su pasado eran una de las pocas cosas que le provocaban una sonrisa genuinamente feliz. Y estos somos yo y los chicos en las excavaciones en Perú, tratando de encontrar la mítica armadura de Celtron. ¿Eh? ¿Armadura de Celdrón. Sí, las leyendas dicen que esta armadura divina indestructible es simplemente T.S. Katzk, sea lo que sea que eso signifique. ¿Eh, Simón? interrumpió Jaque. ¿Qué? Tenemos esa armadura. ¿En serio? ¿Dónde lo encontraste? Bueno, había una cueva cerrada con puertas que decían la morada de la armadura de Celdron. Oh, vamos. Busqué esa morada durante dos años enteros por toda Sudamérica. Excavé en todas las montañas allí, encontré un montón de templos abandonados y tumbas olvidadas, y esa cosa estuvo en algún lugar cercano todo este tiempo. Oh, háblame de fracasos y, si quieres, puedes venir a verlo más tarde. Sí, sería bueno. Pasaron varias horas hablando y contando historias sobre los viejos tiempos. Simón hablaba de sus aventuras y Marceline a veces contaba historias sobre los tiempos en los que las tierras de oro empezaban a volverse locas. Pero en algún momento Finn y Jaque decidieron que se habían quedado demasiado tiempo, y Simón, después de haberlos escoltado hasta la salida y haberlos invitado a volver a mirar en algún momento, finalmente se quedó solo con Marceline. Maldita sea, el mundo ha cambiado mucho en mil años, ¿no? Lo sé, ¿verdad? He visto muchas cosas extrañas durante esos mil años, y todavía sigo encontrándome con algo que puede sorprenderme. Había novios entre estas cosas asombrosas, Marceline frunció el ceño ante estas palabras. Bueno, había un idiota bastardo. Su nombre era Ash. Estuve con él por un tiempo antes de que él, él, ¿qué hizo él? Simón se puso tenso. Vendió algo. Su rostro se contrajo como el de un monstruo. Simplemente lo tomó sin preguntar y lo cambió por alguna rama estúpida. ¿En serio? Qué dicho raro. Cuéntame más sobre él para que cuando lo conozca pueda congelarlo. Él no lo vale, Simón. Marceline se calmó un poco. Y todavía y, bueno, es un hechicero débil, parece un vampiro, aunque no lo es. La última vez que lo vi estaba calvo y tenía un extraño flequillo gris que iba desde la nuca hasta la nariz. Un hechicero, dices. Simón anotó los carteles en su cuaderno. Dijo a quién le vendió ambos. A Maja. Maja. ¿Te refieres a la bruja del cielo? Simón forzó la memoria del rey helado. La comunidad mágica de Oro era muy cerrada y no muy grande, y Ike, aunque no estaba muy interesado en su cocina interior, periódicamente se sumergía en ella y, quisiera o no, conocía los nombres de todos los hechiceros y brujas más o menos notables. Específicamente, en esta comunidad se consideraba que Maja era una no apretón de manos, lo que básicamente significa que es una bruja malvada, con quien es mejor no tratar a menos que no tengas otra opción. Teniendo en cuenta que el propio rey helado era considerado todo un apretón de manos en la misma comunidad, lo que significa que era posible tener algunos negocios con él, aunque bajo su propio riesgo, pero esto se puede decir de uno de cada dos magos, esto decía mucho. Tanto sobre ella como sobre Ash. ¿La conoces? Marcelina se sorprendió. No me he cruzado personalmente con ella, pero todavía tengo un recuerdo de los tiempos en que era el rey de hielo. Es una sensación bastante extraña, ya sabes, cuando de repente te das cuenta de que tienes habilidades que nunca has aprendido. Y de todos modos, ¿trataste de buscarla en Wizard City? No hay manera de que yo vaya allí. Marky inmediatamente se desinfló. ¿Qué? ¿Por qué? Solo magos. ¿No eres mago? No pasé por su iniciación. Y me importan una mierda todas estas hemorroides. Oh, ya veo, la ceremonia de iniciación fue bastante simple en esencia. El solicitante primero debe demostrar que es capaz de emitir al menos algo de magia, y luego hacer el juramento del mago, que se reduce al hecho de que debe honrar los secretos de la magia y no revelarlos a extraños. El problema es que la ceremonia debe ser dirigida por alguien ya iniciado. Por lo general, este tipo de ceremonias las llevaban a cabo los profesores ante sus alumnos, aunque también sucedió que un mago iniciado se topó con un mago salvaje y decidió llevarlo al campamento de los verdaderos magos. El rey helado, por cierto, estuvo entre los que se unieron a la entonces naciente comunidad de magos incluso antes de la aparición de esa ceremonia, razón por la cual llevaba el orgulloso título de mago primer iniciado. ¿Quieres que te inicie? Marceline se limitó a mirarlo. ¿Qué ocurre? Realmente no entiendo la magia, Simón. Obtuve casi todos mis poderes chupando las almas de los vampiros que maté, y prácticamente no conozco ningún hechizo. Además, a los magos, no les agrada mucho mi padre, y me transfieren esta actitud. Bueno, ¿puedo enseñarte magia? ¿Y la actitud de los magos es un fenómeno tan extraño? G, no, gracias por la oferta, Simón, pero he vivido mil años sin estos secretos de la magia, y viviré la misma cantidad más. Bueno, digas lo que digas. ¿Qué tal si ayudamos en la búsqueda de Ambo? Un Marky, ¿estás bien? De repente, Marceline parecía estar a punto de romper a llorar en cualquier momento. Simón jadea con voz débil, lo que provocó que Simón inmediatamente se levantara de un salto y caminara hacia ella. Yo solo, no puedo creer que esto sea real. Desde que me dejaste, he estado esperando, tenía esperanzas, pero, pero el milagro simplemente no sucedió, y Griega. He aceptado durante mucho tiempo que nunca más me reconocerás, ¿y ahora y? Hay... Bueno, bueno, Marky, ven aquí. Simón la tomó en sus brazos y comenzó a acariciarle la cabeza, como en aquellos viejos tiempos cuando la pequeña Marky se asustaba demasiado de la realidad que la rodeaba. Por un momento, la reina Vampiro Marceline sintió que volvía a ser esa niña pequeña que buscaba consuelo en su ser más cercano y, por primera vez en muchos, muchos años, se permitió derramar lágrimas. Así que permanecieron en silencio en medio de los libros antiguos, interrumpidos solo por sollozos ocasionales.